San Apolonio el Apologeta, mártir. El emperador Marco Aurelio había perseguido a los cristianos por sistema. En cambio, su hijo Cómodo, quien le sucedió hacia el año 180, no odiaba a los cristianos, a pesar de que era un hombre vicioso. Durante el periodo de paz de que gozó el cristianismo en su reinado, aumentó el número de los fieles y muchos nobles abrazaron el cristianismo. Entre estos se contaba un senador llamado Apolonio, tan versado en la filosofía como en la Sagrada Escritura. Uno de sus esclavos le acusó de ser cristiano ante Perenne, prefecto de los pretorianos. Hasta entonces no se habían vuelto a poner en vigor las leyes persecutorias de Marco Aurelio, pero Perenne, aunque condenó a muerte al esclavo por haber denunciado a su amo, exigió a Apolonio que abjurase de su religión. Como éste se negó, el prefecto dejó el asunto al juicio del Senado romano. En presencia de los senadores, Apolonio, a quien probablemente trataban con especial consideración por su saber y posición social, tuvo un debate público con Perenne y defendió valientemente su religión. Como persistió en negarse a ofrecer sacrificios a los dioses, el Senado le condenó a morir decapitado. Según dijo el mártir, todos los hombres estaban destinados a morir, y los cristianos no hacían más que prepararse para ese momento, muriendo un poco cada día. Las calumnias de los paganos contra los cristianos estaban tan lejos de ser ciertas, que en realidad estos no se permitían ni una mirada impura ni una mala palabra. Arguyó además que no era peor morir por el verdadero Dios que sucumbir víctima de la fiebre, de la disentería o de cualquier otra enfermedad. «¿Entonces deseas morir?», le preguntó Perenne. «No», respondió Apolonio, «yo amo la vida, pero ese amor no me hace temer la muerte. Nada hay mejor que la vida, la verdadera vida que confiere la inmortalidad a las almas que han vivido bien en el mundo». El prefecto confesó que no entendía, y el prisionero replicó, «siento mucho que seas tan insensible a las bellezas de la gracia». Solo un corazón sensible puede percibir la palabra de Dios, como solo un ojo sensible puede percibir los matices de la luz. Un filósofo de la escuela de los cínicos interrumpió a Apolonio, diciendo que sus palabras eran un insulto a la inteligencia, aunque Apolonio creyese que estaba diciendo verdades muy profundas. El mártir respondió, «A mí me han enseñado a orar y no a insultar. Solo a los ojos de los insensatos la verdad puede parecer un insulto». El juez le pidió que se explicase claramente. Apolonio pronunció entonces lo que Eusebio califica de elocuentísima defensa de la fe. «El Verbo de Dios que creó los cuerpos y las almas se hizo hombre en Judea y fue nuestro Salvador, Jesucristo. Él, que era perfectamente puro y sabio, nos reveló al Dios verdadero y nos enseñó el camino de la virtud, haciéndonos conscientes de nuestra dignidad y nuestro papel en la sociedad. Con su muerte marcó definitivamente el alto al pecado. Él nos enseñó a consolar a los afligidos, a ser generosos, a propagar la caridad, a renunciar a la vanagloria, a refrenar el deseo de venganza y a despreciar la muerte cuando ésta se nos impone, no por nuestros crímenes, sino por los crímenes de los otros. También nos enseñó a obedecer su ley, a honrar al soberano, a adorar únicamente al Dios inmortal, a creer en la inmortalidad de nuestras almas, a esperar el juicio de Dios después de la muerte y el premio de resurrección que Dios dará a las almas de los que vivieron según su ley. Todo esto nos lo enseñó con palabras sencillas, apoyándose en razones convincentes, y ello le mereció gran gloria. Pero también le ganó el odio de los malvados, como había sucedido a otros filósofos y hombres rectos. Porque los malos no soportan a los buenos. Según cierto proverbio del libro de la sabiduría, los malos dicen, «Pongámonos al acecho del que hace el bien, porque está contra nosotros». Y uno de los personajes de la República de Platón dice también, «El hombre bueno será azotado, torturado, maniatado, y al fin le arrancarán los ojos y le crucificarán». Como los sicofantes atenienses se ganaron a la multitud y condenaron injustamente a Sócrates, así un puñado de malvados condenó a muerte a nuestro maestro y salvador,
reprochándole lo mismo que habían reprochado antes a los profetas. El mártir concluyó: si nosotros honramos a Cristo es porque nos reveló esa doctrina divina que no conocíamos, y eso no es engaño. Pero supongamos que, como vosotros decís, sea un engaño que el alma es inmortal, que hay un juicio después de la muerte, que la virtud será premiada con la resurrección y que Dios ha de juzgarnos a todos. Pues bien, os aseguro que aún en ese caso nos consideraríamos felices de morir por un engaño tan sublime, que es capaz de hacernos vivir rectamente aún en la adversidad y de tener una esperanza.